que me los llevas un texto con bolsita. ¿Qué parece? Para incluirlo en literatura y mistela. No, este hombre se salvó y finalmente terminó en Madrid trabajando en mayordomo de un embajador. Y yo no lo sabía, no. No sabía que este hombre que había estado en la cárcel, que había pasado como por un montón de vicisitudes, era el embajador, era el mayordomo, el embajador de Filipinas en Madrid. Entonces, cuando yo presenté a la lectora y la presentamos en un auditorio inclusive muy parecido a esto porque era una librería, de pronto yo vi que en el público había una persona que me entendía más que el resto del público. O sea, sonaba raro, pero cada vez que yo hablaba, esta persona se reía, cada vez que yo decía como cosas subliminales, las entendía. Y entonces cuando se acabó la presentación y se fue en todo el mundo, esta fue la única persona, la última persona que se fue. Y de pronto se me acercó y me dijo, mire, usted no se acuerda de mí, pero yo soy tal persona. Y me dijo una cosa buenísima. Y me dijo, mira, cuando nosotros estábamos en el barrio y éramos todos pandilleros, yo nunca pensé que fuera a llegar un día en la vida en que uno de mis amigos viniera a hablar en este auditorio delante de mí. Entonces yo dije, ah, qué bien, o sea, como que este hombre se sintió orgulloso porque pasó algo en su vida, o sea, todos nuestros amigos habían muerto, pero había visto un amigo que había hecho algo que él jamás pensó que iba a hacer. Entonces yo entendí que la literatura era como algo muy valioso, como algo muy importante, digamos, ese es como otro de los hechos que permitió que este libro existiera, o sea, que este libro después ocurriera. Entonces voy a leer un pedazo de cuando yo empiezo a contar esas historias del barrio. Entonces dicen, la muerte de Armando Castro acabó con la poca vida que aún le quedaban a mi tía y dejó claro que ella no era más que la vida fantasmal del fantasma. No tenía paz. Cuando no estaba llorando, estaba quejándose. Y cuando no estaba quejándose, estaba rompiendo fotos o tirando a la basura cada uno de los recuerdos que le habían quedado de los tiempos del Morey. Pasaba días enteros sin comer, sin bañarse, sin arreglarse, sin ir a trabajar, ni culpando a los militantes del partido, incluido a mí, del asesinato de Armando. Por consejo de un médico, entregamos el apartamento del Marco Fidel y conseguimos una casa en el barrio Quiroga para que tenga silencio, pueda serenarse, estar tranquila y, si es posible, leer, oír música y tomar el sol. La casa nueva, en lugar de aliviarle la amargura y los resentimientos, se los hizo más hondos y corrosivos. Cansado de esperar una mejoría, el médico firmó la incapacidad laboral y le recetó antidepresivos. Yo intentaba seguir haciendo una vida normal. En las mañanas iba al colegio, a mediodía regresaba a casa y abría las ventanas para que el aire le quitara tanta tristeza. Bañaba a mi tía, la vestía y le preparaba el almuerzo. Con la mesa servida hacía grandes esfuerzos para que ella comiera e intentaba conversarle o contarle anécdotas del colegio a ver si lograba arrancarle una sonrisa. Eran esfuerzos perdidos. Ni una sola vez Cristinita salió de la tristeza. Tan solo tragaba un par de bocados y después se sentaba en una mecedora que había en el patio y se dejaba calentar por el sol de la tarde. Yo la vigilaba desde el comedor sin entender qué le estaba pasando, sin tener idea del mecanismo que se le había dañado, mecanismo que solo ella, a pesar de estar medio loca, podía comprender y, si ocurrió un milagro, reparar. La euforia de la revolución había terminado y la vida no solo se había vuelto solitaria, sino algo peor, se había vuelto amarga. Marcos intentó visitarnos, pero la reacción histérica de mi tía al verlo, las hartas amenazas que profirió y la porcelana que le arrojó lo espantaron y no regresó nunca. Felipe seguía en París, Antonia se había marchado para México. El diablo había tenido que volver a su pueblo porque le habían allanado y destruido la taberna. Los únicos que seguían pendientes de nosotros eran Memo y Zulma. Pero Memo empezaba a ser un dirigente sindical importante y apenas tenía tiempo de pasar por nuestra casa. Y Zulma gastaba la vida cuidando los dos hijos que ya le había dado a Memo. Después de reposar, estudiaba e intentaba seguir con mis lecturas revolucionarias. Pero la verdad me aburría y siempre terminaba sentado frente al televisor. A veces me cansaba de ver novelas y me paraba junto a la ventana a espiar a un grupo de muchachos que se reunía en la esquina de la casa. Los oía hablar de marcas de ropa, de rumba y de mujeres. Y los veía drogarse, jugar con las motos y, a pesar de los desencantos que me había dejado el Morey, pensaba que estaba muy mal que, en lugar de apoyar a los sindicatos o las guerrillas, pasaran los días pensando en comprar la ropa y los demás productos que les ofrecían los enemigos capitalistas.
Pero los días fueron pasando y la misma vida que había abandonado a Cristinita a su suerte, había decidido que era el momento de reconquistar al sobrino.